¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Mi nombre es Carol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba Una nueva base que sacó Revlon ColorStay ¿Qué? Sí, después de tanto tiempo, o sea, no es igual que la Revlon, la Color Stay, la primerita, que muchos, muchos conocen y que a muchos les gustaron. Es una base nueva. Ya ven que ellos tenían esa, la Revlon Color Stay desde hace años. Y lo único que han hecho es como que cambiarle el empaque y eso. Y también sacaron la Candy, que esa no fue tan conocida como la Color Stay. Pero también es una base que es buena. Y ahorita ellos, cuando abrimos cajitas, ustedes pudieron ver que me estuvieron enviando unas nuevas bases. Que yo dije, lo tengo que probar, quiero ver qué tal, porque vamos a ser claros: las bases de Revlon son buenísimas, o sea, son muy muy buenas. El único problema y el único pero que yo tengo con las bases de Revlon es que los colores, o sea, los colores, la gama de tonalidades, eh, a lo mejor si sí es extensa, pero no tiene el subtono. Que yo soy que es amarillo, siempre por lo general los subtonos tiran a lo naranja. Pero bueno, eso lo vamos a estar hablando durante el video, así que el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba, vamos a ver qué tal esta nueva base que sacó Revlon. Así que antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal, botoncito que está. Allá va esto que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí sin más vamos a comenzar. Y bueno, como siempre, tengo mi rostro preparado, por eso me veo así shiny, brillosita, porque siempre me coloco mi serum, mi aceitito y todo eso antes de colocarme la base. La base de la que les estoy hablando es esta nueva que sacaron que se llama Revlon ColorStay Light Cover Foundation y dice por acá que tiene una definición natural y que tiene protector solar de 35, wow, 35 es bastantito porque normalmente las bases siempre ponen que si eh, 15, que si 10, bien, bien poquito, pero este tiene de 35. Dice por acá que te va a durar 12 horas. Así que cuando a mí me llegó esto, yo dije, oh my god, lo tengo que probar. Cuando leí que decía light cover, dije... Mm, bueno, ok, me gustaría probarlo Pero si tiene light cover creo que no me va a gustar tanto Porque yo soy una persona que me encanta las bases con mucha cobertura Entonces cuando vi que decía light cover dije Oh, bueno Pero de todos modos es bueno probar nuevas bases Es bueno eh, ver qué tal A veces para el diario Yo soy una persona que no me maquillo a diario Si ustedes me siguen en mi canal de vlogs Y si no me siguen se los dejo en cualquier parte de la pantalla Para que le den click y vayan a se suscriban por allá Si ustedes me siguen ustedes saben que yo no me maquillo a diario O sea yo me siento muy cómoda sin maquillaje, sin nada en el rostro. Entonces yo a diario no me maquillo y también pues el rostro hay que dejarlo respirar. O sea, imagínense maquillarse todos los santos días. El maquillaje es bello y te hace ver bella, pero de tanto usarlo puede dañar un poquito el rostro. Entonces usar maquillaje todos los días para mí, en mi opinión, no es lo mejor. Así que por eso yo no utilizo maquillaje a diario, sino más que todo cuando grabo. Y normalmente cuando yo grabo... Yo me lo pongo y ya luego voy y me lo quito. No es de que me lo dejo, al menos que ponga a prueba una base y así. Eso sí, ahí sí es, pues es diferente. O al menos que tenga que hacer otras cosas después y tenga que estar maquillada, pues ahí sí me lo dejo. Pero sí, entonces estuvieron enviando este y como pueden ver ustedes el empaque es totalmente diferente a la base, la Color Stay. Y estas son de plástico, es de plástico y lo más probable es que no tenga pump, por lo que veo. No estoy muy segura, pero tenemos que verlo juntos. Ellos me estuvieron enviando tres tonalidades. Me estuvieron enviando la Natural Beige, que es la 220. La cranberry Lake, que es la 210 y me mandaron la Buff la 150. Yo viendo aquí los tonos, esta es la Natural Beige, la 220. La veo así por encimita, obviamente no nos podemos dejar llevar por el empaque ni nada por el estilo porque a veces los colores son totalmente diferentes, pero viendo el empaque puede que sea de mi tono, pero a simple vista, a leguas noto, tiene un subtono naranja es que se ve en el empaque y estos dos que es la 150 buff 150 no creo que sea yo creo que esta es muy muy clarita y la 210 la cranberry lay la veo que si sí tienen como esos subtonos como amarillitos y ese es mi subtono. Yo tengo subtono medio amarillo porque bueno, soy asiática y normalmente los asiáticos tenemos ese subtono. Vamos a leer un poquito acerca de esta base. Aquí en el empaque dice, como le digo, que es de cobertura ligera, que te va a dar una definición mate y que tiene protector solar y pantalla solar de 35. Cuando dice que tiene pantalla solar quiere decir que te va a cubrir bastante bien, porque hay diferencia entre un protector solar y una pantalla solar. La pantalla solar es mucho Mejor que el protector solar, y al decir que tiene pantalla solar, cuando te tome fotos y algo así te va a ver súper hiper blanca. Esto es algo que siempre les he comentado y que siempre les he dicho: cuando tiene protector solar, no lo utilicen para cuando se vayan a tomar fotos, cuando vayan a una fiesta y se saben que les van a tomar fotos, porque el flash les va a dejar la cara como Gasparín. Vamos a meternos aquí en la página a ver qué nos dice, qué más promete esta base. Primero que nada, en Ulta esta base tiene un costo de 13,99. Esto es algo que les he mencionado y que les he dicho anteriormente. Dependiendo de donde tú vayas, la base te va a costar diferente. Por lo menos aquí en Ulta te vale 13,99 y en Walmart te vale 11,99. Entonces, para que tomen eso en cuenta y pues vayan al lugar donde les convengan más, ¿ok? Porque siempre... Es mucho más costoso en Ulta, es mucho más costoso en Target, en Walgreens que en Walmart. Por acá viendo, no tienen muchos rangos de tonalidades. A diferencia de la primera base, la Color Stay. Estoy viendo que solamente tienen, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tonalidades. La Medium Beige o la Tawny me tenían que mandar. Pero bueno, entonces no tienen tanto rango de, ton de tonalidades, ya ven ustedes. Veo que aquí en Ulta tiene buenas estrellas, ok, no, no tiene malas estrellas. Vamos a ver entonces los beneficios de esta. Dice que va a durar 12 horas, cosa que ya lo escribieron por acá. Tiene infusión de concentrado de pomegranate. ¿Qué es pomegranate? No sabría decirles cómo se llama en español, pero es la frutita que eh, cuando la abres son como pepitas, pepitas rojitas. Ese es el pomegranate. Dice entonces que tiene infusión. También dice que es una base que puede ser construible, que va a hacer que te veas super flawless, o sea, que el rostro se te vea, oh my god. Y que se va a sentir muy fresco durante el día. Nuevamente también dice que es una base que es de cobertura ligera, o sea, que no se va a sentir pesado en el momento que te lo coloques. También dice que va a hacer que el rostro se te vea balanceado. ¿Sería esa la palabra even? Creo que sí, balanceado. Que te va a hidratar el rostro todo el día y que tiene protector solar pantalla solar de 35 y por último dice que es libre de parabenos de fragancias y de aceites minerales así que bueno ahí está eso es lo que dice no es que promete la gran cosa como otras bases que te va a durar 24 horas que es a prueba de sudor a prueba de agua a prueba de esto no es una base que dice nada de esas cosas pero si sí es una base que promete muchas cosas que Honestamente personalmente a mí me gustan las bases. Promete que va a hacer que tu rostro se sienta hidratado todo el día, eso es algo muy importante para mí y sobre todo yo, que tengo siempre estas partes súper, hiper resecas, súper resecas, que por eso es que ustedes pueden ver que eh, cuando yo uso base se me ve como textura en el rostro de tan reseco que es. Eso es como ahorita que nos echamos antibacterial, las manos las tenemos súper, hiper resecas y se ve. Bueno, así me pasa a mí porque esta zona de mi rostro es súper, hiper reseco. Nuevamente les digo, no promete que va a ser a prueba de todas estas cosas, pero es una base que te promete cosas para cuidar tu rostro como hidratación, protector solar, que tiene infusión de pomegranate. Entonces, esto es algo que me gusta y sería algo que me encantaría por lo menos para diario. Si tú eres una persona que trabajas todos los días y te maquillas todos los días porque obviamente te, te quieres ir presentable a tu trabajo, esta base es buenísima porque promete muchas cosas que va a ayudar a tu piel y no a deteriorarlos como otras bases que te prometen que va a ser a prueba de fuego, de agua, de todo, pero no te promete cuidarte la piel. No sé si me explico. Espero me hayan entendido, espero que me haya explicado. Pero bueno, no dice por acá que es para ningún tipo de piel, no dice. Viendo aquí los tonos, no sé cuál utilizar porque yo los veo aquí súper, hiper clarito, todos, o sea, los veo súper claros. El más oscuro que me enviaron es el 220, pero viendo aquí el Crumble el 210 lo veo con una un subtono más como amarillo y este como más naranja. No sé si tendría que mezclarlo, vamos a ver, vamos a batirlo porque aquí dice que hay que batirlo y sí, no viene con su pom, porque también lo estoy leyendo en la página. Viene algo así, esta base así me recuerda mucho a uno de más que se llama Face and Bo Face and Body creo que se llama, sí. Sí, creo que se llama Face base, base and Body, que viene así. Pero bueno, vamos a colocárnoslos. Esta base dice que es de cobertura ligera. Ser de cobertura ligera, lo más probable es que si usamos una esponjita, esta no nos vaya a cubrir. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a, a ver qué tal. Uh, esta se ve extremadamente blanco. Creo que esto no me va a servir. Oh. Wow. Miren eso. Déjenme, le bajo un poquito aquí a la luz, porque a veces cuando, cuando acerco la cámara, pues la luz, pues me veo un poquito más clara. Pero usted está viendo lo blanco que es. Y les puedo decir una cosa: esto me huele muchísimo, pero mucho, intensamente a protector solar. Intensamente. Entonces, para mí, esto puede ser que sea como. Un protector solar, un poquito de color. Oh my god, esto me queda demasiado blanco. Ahorita encimita voy a echarme el natural beige. A ver, porque este definitivamente <laughs> queda súper hiper blanco. Y sí, definitivamente es una base que es bien, bien ligerita. O sea, súper ligerita. Yo siento que si me llego a colocar la base... Con una esponjita siento que la esponja se lo va a absorber totalmente, o sea, totalmente, porque sí es bien ligerita, es como no sé, yo siento que me la estoy colocando y es como si me estuviese colocando protector solar en el rostro, es como bien cremosito. Dice que tiene cobertura ligerita y que puede ser construible y sí, definitivamente tiene una cobertura bien ligerita, bien natural, como lo dice, bien, bien ligerita, pero así se ve con una sola capa. Voy a pasar a colocarme una segunda capa. No en todo el rostro porque yo con una capa, por lo menos en mi frente, está más que suficiente. O en esta parte es más que suficiente. Siempre mi problema es aquí. Siempre tengo como rojito, tengo mis pequitas, mis imperfecciones ahí. Entonces siempre por lo general trato de colocarme una segunda capa en esta zona, más no en la frente y en el resto del rostro. Voy a pasar a usar esto entonces Natural Beige porque este, oh my god, chicos, voy a parecer Gasparín honestamente. Pero bueno, estas son las tonalidades que ellos me enviaron. Vamos a ver este Crumble Este también no me va a servir. Por eso yo cuando lo vi y cuando vi en la página yo dije, a mí me tenían que mandar otras tonalidades. Sí, miren, es bastante clarito también. Es más, creo que ni siquiera veo diferencia de este con el otro, porque uno es 210 y uno es 220, es como muy mínima la diferencia. Pero si esto es una base que me va a gustar definitivamente Sí, me encantaría ir a ver otras tonalidades. Ahora sí parezco Mulan, ¿ah? ¿eh? <laughs> Mulan con la cara pintada de blanco. Pero bueno, ahí está. Con dos capitas, siento que cubrió bastante, bastante bien. Obviamente, cuando usamos brochitas, luego deberíamos agarrar una esponjita y como presionarlo para que no sean líneas marcadas muy suavecitas, porque tampoco queremos que la esponja se absorba el producto. Y que sea seca, porque si es mojada, puede que. Eh, lo quito un poquito. Pero sí, definitivamente con dos capas. Les puedo decir que se ve muchísimo mejor que con una capa. Así que así me lo voy a dejar. Definitivamente sí, es una cobertura bien ligera. Vamos a colocarnos del otro lado. Creo que del otro lado vamos a colocar simplemente esta. Cualquiera de las dos me queda demasiado blanco. La Natural Beige. Y lo voy a estar colocando con una esponjita. Ya con la esponjita mojada vamos entonces a pasar a colocarnos. Que por cierto, esta esponja no sé de qué marca es. Creo que es de Morphe pero no me encanta porque esta sí absorbe un poquito eh, del producto pero no encuentro mi otra esponjita que me gusta mucho de mg cosmetics esa me encanta porque no absorbe mucho el producto pero bueno vamos a colocarnos de este lado oh wow pensé que al ser una base que es bien ligerita pensé por alguna razón que con la esponja iba a absorber más del producto sí por supuesto tiene menos cobertura que con una brocha pero yo me esperaba que absorbiera un poco más del producto. O sea, no está tan mal que digamos. Sí, definitivamente no está tan mal que digamos con una esponjita. Pero sí, obviamente, dependiendo de la cobertura que busques y eso, hay que poner una segunda capa. Así que voy a pasar a colocarme otra segunda capa, como siempre les digo, sobre todo en esta zona, que es donde tengo las imperfecciones. Y también tengo un lunar de este lado. Entonces, a ver cómo lo tapa con una segunda capa. Listo, ahí está la base, no, no puedo parar de verme, de lo chistosa que me veo, de lo super hiper blanco que me queda esto. Esto es algo que sí les he comentado. A veces, cuando las bases nos queda o muy blanco o muy oscuro, siempre lo podemos arreglar. Cuando te queda muy blanco, puedes arreglar con contornos. Cuando te queda muy oscuro, lo puedes arreglar con corrector. Pero este yo creo que me queda extremadamente blanco, que yo creo que ni con bronceador lo va a poder arreglar. Pero bueno, esos son los tonos que me estuvieron enviando. Me hubiese encantado poder usar, poder probar mi tonalidad, pero estos fueron los que me enviaron. Entonces, por eso es lo que estoy usando. Definitivamente, sí es algo que se siente ligero y que no se siente pesado en el rostro. ¿Por qué? Porque... En el momento que me lo coloco, siento que me estoy colocando protector solar. Así que al ser este más como un protector solar con color en vez de una base, siento que por eso pues la piel se, se siente súper hidratada. No sé qué decirles porque obviamente el color no es de mi tono para nada es de mi tono, pero bueno, vamos a ver si podemos arreglarlo. Voy a estar pasando a hacer, a colocarme corrector, mi bronceador, mi rubor, hacerme las cejas rapidito y ahorita regreso con ustedes. Ya que regreso con ustedes, chicos, y con el resto del rostro terminado, como siempre les digo, me estoy colocando bronceador, rubor, eh, corrector, solamente en esta área y las cejas, un poquito de rímel y eso es todo ya saben iluminador no nos colocamos o no me coloco iluminador porque si me coloco iluminador luego no vamos a saber qué es lo que en realidad se ve grasoso o si sea, el iluminador o la base porque ya ven que el iluminador es prácticamente eh, como un brillito y hace que te veas así como medio grasosita o brillosita por decirlo así así que bueno ahí está ahorita que me coloqué como les digo el bronceador siento que eh, está un poquito mejor no me veo tan tan blanca como me estaba viendo chicos oh my god yo cuando me vi cuando me lo coloqué era como que <laughs> me asusté demasiado ahorita pues está un poquito mejor me estuve colocando un bronceador estoy utilizando el de maybelline ese es como bien cálido, entonces como bien rojito, pero normalmente si la base me queda extremadamente blanca, yo por lo general trato de colocarme contornos en crema, porque al colocarme contornos en crema como que se difumina con la base y hace que no se vea tan blanca, pero en esta ocasión no me coloqué porque estamos poniendo a prueba la base, entonces al colocarme más productos en crema, entonces luego como que vamos a tapar la base y obviamente queremos poner a prueba. Pues esta base. Entonces, volviendo nuevamente a ellas, definitivamente no es de mis tonos. Sí, me gustaría ver si tienen de mis tonos. Porque me gustó mucho como se ve ahorita. Que me puse corrector, que me lo sellé, que me bronce el rostro y eso. Siento que se ve bien, bien bonita la base. Al sellarlo con mi polvo translúcido, tampoco siento el rostro. Tieso acartonado para nada. Así que por los momentos me gustó mucho el color. No sabría decirle si se oxidó o no se oxidó. Porque es que me queda demasiado blanco, chicos. Entonces yo creo que si se me oxida o si no se me oxida, se me va a ver igual de blanco. Porque no es que me queda un poquito blanco, es que me queda extremadamente blanco. Entonces, nuevamente les digo, se ve bastante bien así. Ahorita ya con el rostro maquillado. Que bueno, vamos a ver qué tal, cómo nos va durante todo el día con esta base. Pero por los momentos estoy encantada. Me gusta mucho cómo se está viendo esta base. Dice que dura 12 horas. Ustedes saben, por lo general yo no uso base por más de 12 horas. Pero puede ser que sí, porque todavía es temprano. Así que lo más probable es que si lo, si lo use las 12 horas o mínimo 8 horas, máximo, si sí puede que lo use las 12 horas. Porque estoy grabando bastante temprano y ya como a las 10 de la noche, es que puede que me meta a bañar y eso entonces vamos a ver cómo nos va durante todo el día pero les puedo decir que por ahora esta base me está gustando y si me termina de gustar voy a tratar de encontrar uno que sea de mi tono han pasado varias horitas chicos voy de salida ahorita voy a ir a a ver qué como porque tengo hambre Y ya van a ser la una de la tarde Pero quería pasar a mostrarles mi base Sé que parezco Gasparín Porque no sé, o sea, traté de, Ustedes vieron, traté de mezclar las dos bases Y honestamente pues Las dos me quedan demasiado blancas Y es raro porque eh, La otra tonalidad se llama Buff Y por lo general las tonalidades Buff Deberían ser como más oscuritas Y pues afuera se ve más oscurito Pues la verdad, viéndome por acá Yo me veo la base bastante... Bastante bien. Obviamente omitan que me queda extremadamente blanco y parezco gasparín, pero no hay que negar que se ve bastante, bastante bien. Y la verdad me gustó. Y sí les puedo decir, se siente bien cómodo y bien ligerito en el rostro. Y algo que me gustó es que, a pesar de que era bien, bien líquido, siento que me cubrió bastante bien. Porque por acá tengo una pepita y aquí tengo otra. Y me la cubrió bastante bien porque las tenía rojitas. Así que eh, está buena, chicos. Yo siento que por los momentos me ha gustado. Lástima que no sea mi color, me gustaría ver cómo me da durante todo el día y si me llega a gustar me encantaría tener uno de mi color para usarlo a diario porque se siente bien ligerito, lo mejor de todo es que tiene protector solar y siento que mi rostro honestamente se ve bastante bastante bien ahí. Terminé de comer chicos, estoy aquí al frente del supermercado asiático, pero bueno, ya saben que cuando ponemos a prueba bases con esto de la mascarilla y todo eso, pues obviamente no puedo estar en la tienda y mostrarles porque no me puedo quitar la mascarilla. Pero miren cómo va esta base. No sé, yo viéndomela aquí en la cámara, yo me la estoy viendo, pero fabulosa. O sea, fabulosa, con la F mayúscula. Y usted disculpen mi labial, si tengo labial por aquí, porque estaba comiendo aquí en el carro. Pero, wow, o sea, me lo veo bastante, bastante bien. O sea, estoy impresionada. Con la base. Y todavía pues no veo que me haya salido grasa ni nada por el estilo. Eso sí, el día de hoy pues no hace calor ni nada por el estilo. Pero se lo he dicho mil veces, muchas veces mejor dicho, es que yo no necesito sudar para que a mí el rostro me empiece a salir grasa, sobre todo en mi zona T. Entonces, así vamos. Vamos bastante. Bastante bien. Y bueno, cargo mis lentes. Se me puede marcar aquí un poquito. Y bueno, ya ando manchada. Porque ya saben que los rímeles y yo no nos las llevamos muy bien. Pero vamos bastante, bastante bien con esta base. Como siempre, cada vez que hago a prueba o ven mis vlogs, saben que voy a caminar con mi ochito. Pero por supuesto, quiero pasar a mostrarles cómo se ve la base. Ahorita yo me vi en el espejo. Y la verdad, chicos, se ve bastante. Bastante bien, a veces sí, pues saben que esto es algo que les he comentado. Yo tengo como textura en mi piel de mucha resequedad y de que, pues, no tomo tanta agua, cosa que es malo. Pero siempre tengo como un poquito, siempre se me ve como un poquito de textura de como de resequedad y algo así. Y eso es lo único que se me ve. Pero de resto, se me ve bastante, bastante bien. Y ustedes pueden ver. Que no tengo grasa, o sea, no tengo grasa. Y para mí, que no me salga así tanta grasa es lo máximo. Así que yo siento que vamos bastante bien. Me está gustando cómo vamos con esta base. La verdad, estoy encantadísima. Yo quiero que ustedes vayan viendo y vayan comentándome y diciéndome qué piensan ustedes. Porque yo viéndomelo aquí, lo veo bastante, bastante bien. Y no siento que se me oxidó ni nada por el estilo. Que por cierto, no les he comentado porque. En realidad la base me queda extremadamente blanco, entonces siento que si se me oxida, si, no, si se me oxida, si no se me oxida, la verdad se me ve igual de blanco, pero no siento que se me haya oxidado más. Pero sí me gustaría ver si de repente ellos tienen otras tonalidades que, que sean de mi color porque está buenísimo. Ya se vino el final de la noche, chicos, y me estoy viendo aquí en el espejo. Y yo estoy. ¡Wow! ¡Súper hiper wow! Con esta base. Me encantó. Me fascinó. Y les voy a decir una cosa. O sea, obviamente tengo que buscar y tratar de ver si encuentro mi color. Pero les voy a decir una cosa. Estoy encantada porque no veo que la base se me haya puesto naranja y eso es un problema que tengo mucho con las bases de Revlon que tiene un subtono muy muy naranja obviamente estos son muy blancos y a lo mejor por eso es que eh, no veo subtono ni nada por el estilo pero no se ve para nada mal o sea yo siento que en cámara se me ve más blanco de lo normal como tiene protector solar da flashback pero en persona así como tal no se me ve exageradamente tan blanco pero estoy encantada ustedes pueden ver tengo solamente un poquitito de grasa en esta zona y muy poquitito se me metió por estos lados que es donde normalmente se me mete grasita la base está divina o sea no tengo absolutamente nada que decir dice que dura 16 horas puestos la verdad Ahí está, yo lo siento bien intacto Y eso que comí, y eso que eh, fui para acá, fui para allá Hice esto, hice lo otro Lo veo todavía bastante bien, bastante intacto Se los recomiendo muchísimo A cualquier tipo de piel me gustó bastante Coméntenme ustedes allá abajito qué piensan, qué opinan ¿Piensan lo mismo que yo? ¿Creen que eh, sí se ve bastante bonita mi piel? O no, los estaré leyendo. Así que esa es mi opinión. Se los recomiendo al 100. Si les gustó este videito, no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse a este canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora de la Florida. Y por supuesto, no se les olvide seguirme a mí en mi página de Facebook, en mi canal de blogs, donde subimos blogs diarios, en mi canal de cocina y en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok para mantenernos en contacto. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. chào!